Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario y yo soy Jacktunes. Este es el día 5 de la semana 3, en el que estoy dibujando rostros y cabezas. Um, en esta ocasión, la fotografía que encontré es. Digo, no estoy seguro de la veracidad de esto, pero el título es Diego Rivera, cabeza clásica, 1898, eh, fotografiada por Joaquín Martínez. Y. Um, entiendo que es una cabeza esculpida por uh, Diego Rivera y en esta ocasión lo que voy a hacer es um, intentar emular la imagen esta pero en una escala de grises entonces va a ser como una pintura voy a intentar um, pintar este mientras voy platicando pero um, no no sé si sea la mejor idea <laughs> Um, bueno, tal vez, de hecho, lo que voy a hacer es comenzar con un boceto. Y luego voy a hacerlo en escala de grises. Para tener como una. Una, este. Una base sobre la cual. Um, pintar. Y tal vez lo que voy a hacer es que esta primera parte en la que estoy dibujando. Va a ser. Um, Así como con este. Um, con esta. Vaya, narrando mientras voy dibujando lo, lo que estoy pensando y todo eso. Y ya después voy a hacer una instancia de pintura acelerada mientras pongo las escalas de grises. Para no tardarme demasiado con un video. Creo que no es un video extremadamente largo. Um, ¿Dónde está el centro? Está como por acá, ¿no? creo luego baja para acá tiene como un nariz muy griega me imagino que es lo, lo que estaba pretendiendo y tiene como es como una <laughs> uh, es como un este um, como una marioneta de calcetín no tiene este, este brazo aquí metido de alguna persona que la está controlando <risa> Está... <risa> Tal vez si le pongo como. <laughs> Ay, qué insulto. Maldita sea. Qué grosería. Um, bueno, el chiste es que es como esta. Me imagino que este es como el cuello. Que está saliendo este asunto. Puedo ver que están haciendo como de parte acá atrás de la oreja. Um... Está bajando por acá. Creo que. No, no, no. Me estoy enfocando antes que nada en las sombras y eso no debe ser. No puede ser que me haga eso a mí mismo. Um, ya debería haber aprendido algo. Creo yo. Entonces estoy intentando pensar en la. En las, este. En las formas del, del. mentón y todo eso. Um, no estoy muy seguro de la fecha. Porque. Según yo, Diego Rivera nació en, 1800, en los 880 Así que. es como muy pronto para que. Bueno, si tenía 18 años, tal vez, pero no, no sé. No, no sé si esa es la fecha correcta de esta. Um, de esta escultura. También sirve que hago algo un poco menos, este, orgánico, que es la, el pedestal en el que se encuentra el, este asunto, ¿no? Creo que me está quedando muy grande. Sí. Hacémoslo un poco más chico. Como haciendo así Por acá Están las partes estas de la... ¿Es una pintura? Es una pintura, no es una escultura Mira qué sonso Pensé que era una escultura huh. Bueno, entonces estoy haciendo algo que Tiene pensado hacer eventualmente Que era copiar eh, arte de los viejos maestros supongo que ya es la primera vez que hago eso es una pintura con razón se ve tan extraña pensé que era una foto muy mal tomada wow ridículo entonces estoy haciendo una interpretación de una interpretación de una interpretación de una persona Porque, bueno, no, no tengo que explicar eso, ¿no? Um, okay. Voy a hacer acá la... Igual es un buen ejercicio, creo, eh, estar dibujando a partir de la pintura de alguien más. Además, creo que hasta ciertos en cierto sentido hasta es un poco de trampa, porque tener que hacer una escala de grises. Uh, ya está como en un, en un tono este monocromático no entonces tal vez no es como el, el mejor este elemento que pueda uh, vaya no, no es tal vez la mejor este el mejor modelo digamos para, uh, pa para dibujar una escala de grises Veo que tiene aquí como este, el mentón aquí. ¿Es el mentón? No, el mentón es este. Siempre he pensado. No sé por qué siempre me pasa que pienso que el mentón es la parte de. este. de la frente. Pero estoy muy equivocado. Entonces aquí está. Como está. este lado de la cabeza. Que incluso. Hace un poco más como esto, ¿no? Y tiene. Es impresionante. No sé. No sé qué artista griego haya hecho la escultura original, pero. Uf. O bueno, si existió, tal vez este. Diego Rivera la pintó a partir de un. Um, de un este. de su imaginación, ¿no? Tal vez fue como. a partir de referencias X y la construyó. a partir de ahí. No sé, no sé la historia, no, no conozco bien la. Miren, esto me pasa mucho, mucho, mucho. Que es que termino dibujando. El este. La nariz muy cerca. O sea, si es una cabeza como en tres cuartos, como esta, es como en siete octavos. Pero si, si hago eso, termino dibujando la. Punta de la nariz. Muy cerca de. Este. Del borde de la cara. No sé si me explico. Como esta parte de acá. Nunca le doy suficiente espacio. Y eso me pasa muy seguido. Y cuando le doy suficiente espacio. Los personajes que dibujo se ven gordos. Cachetones, uh, al menos. Um, cuando no es la intención, ¿no? A menos que sea la intención. Entonces. Pues, así, así es la cosa. Um, este. Entonces. Tengo aquí. Está como todo sufrido. Esa. esa expresión, como. como de sufrido de los. de las este, esculturas griegas. es como. Es, eh, me, me da risa. Claro que. Lo que tengo entendido es que. Cuando eran esculpidas, estaban de hecho pintadas. Tenían color, no eran solamente mármol o, o piedra o, o. Este. Vaya, ¿cuál fue el material que usaban, no? Tengo entendido que. Eh, las esculturas estaban pintadas. Este. Y. y entonces um, con el paso del tiempo la con el paso del tiempo este la pintura se fue se fue eh, eh, desvaneciendo no se fue este fue desapareciendo y se qu y quedan como estas estatuas Um, muy cuál es la palabra, muy sobrias, ¿no? como con ese color blanco o, o este como amarillento um, que tiene vaya que, que nos da a, a pensar un poco más como en una civilización cuyo arte era más Ah, eso, ¿no? M más sobrio, uh, pero que en realidad eh, la, la pintura fue, fue lo que se desvaneció, ¿no? Entonces, como esa representación del arte griego en época, que eran como todas estas esculturas de mármol que no están este, pintadas, pues es, es, es errónea, ¿no? Aquí Creo que aquí la cagué un poco con... El ojo este hacer Un poco más como así No sé si me estoy clavando demasiado En detalles, creo que sí um, Sobre todo teniendo en cuenta Que voy a pintar encima de esto Ya no sé si O sea, la idea original Era pintar en, en escala de grises Que lo que como mencioné hace ratito Es un poco trampa, ¿no? Porque porque este es como monocromática a la imagen ya este de entrada está cayendo aquí el el, el este la comisura de la boca me imagino que ya como por acá puedo ver el esta otra será una buena idea también creo eventualmente tomar este el este, esculturas no solamente antiguas pero también actuales y eh, dibujarlas no o sea no solamente tampoco esculturas este anatómicamente o sea de de, de seres humanos esculturas eh, antropomorfas <laughs> si esa es la palabra adecuada uh, pero también esculturas de cualquier forma me gusta la forma en la que están los cabellos hechos en la escultura, porque um, son como estilizados, ¿no? Y le da, le da bastante. parece como de caricatura y me gusta. Claro que mi dibujo parece mucho más caricatura <laughs> que el dibujo. Original de Diego Rivera. Eh, perdón. Lo, lo lamento. Es como, como el retrato que hice el día 1 esta semana. Que es una barbaridad. Um, la. lo complicado de la oreja, eh, Que he hecho muchas ganas aquí. Este señor. Um, está muy interesante. Es como un, un excelente estudio de luz. Creo yo. Entonces, ya que tengo aquí el. Como la forma general. Creo que. Creo que mi dibujo le dio una expresión diferente. Creo que se asemeja brevemente. No es necesariamente. Eh. No es necesariamente el más... Um, exacto. Pero ok, del gatazo creo yo. Llevo 15 minutos. Um, voy a intentar pintar rápidamente mientras hablo. Este... Pintar rápidamente mientras hablaba no funcionó. <laughs> ah, así que estuve platicando creo que como por 20, 30 minutos en lo que estaba intentando hacer esto. Y. No. No quedó. Este. Me tardé muchísimo. Más tiempo. del que esperaba. Eh, así que. Eh, decidí poner esta parte. Ay, voy a quitarme mi, mi suéter porque hace mucho calor. Ahora, espera un segundo, ¿eh? Mientras tanto, disfruten ver como. aceleradamente pinto. Um... Ay, okay, está mucho mejor. Ok. Uh, disculpen. Bueno, uh, me, me tardé muchísimo pintando. Creo que fueron como 50 minutos en total. Mientras que el video ahorita va a ser de alrededor de 30 minutos. Uh, eso es 15 minutos de boceto. Y luego. Son como que. Como 10, 20 minutos de. Um, pintura acelerada. Y después eh, un poco de pensamiento sobre cómo quedó um, pues sí entonces lo que hice primero fue poner las bases del, del, del color o sea como un, un gris neutro uh, que iba a ser mi base y empecé a pintar eh, como con colores un poco oscuros empecé a dar como eh, un poco de este de mostrar cómo era el, el um, eh, C cómo serían los, los, los volúmenes de los ojos... Los volúmenes del cabello... Este... Ahí me, me estoy enfocando bastante en el pedestal... Una cosa que estaba mencionando durante, el speed, durante la pintura acelerada... Quiero dejar de decir speedpaint... Vamos a latinizarlo... ¡Latino! Ah, uh, no... Este... Una cosa que estaba diciendo durante... La grabación... Que terminé no utilizando, obviamente... Uh, era que... Por... Varias razones no he realizado estudios de esta naturaleza eh, anteriormente o sea cre cre creo que podría haber empezado a hacer esta clase de cosas hace varios años y a esta altura estaría un poco más avanzado en mi ideal de lo que yo quiero hacer como artista pero no lo hice <laughs> por miedo por este ser demasiado consciente de mis fallas y de mí mismo eh, como esa falta de entendimiento de que no voy a ser un experto en lo que haga desde el día uno y soy muy impaciente creo que he mencionado eso con, anterior y con, con anterioridad este soy muy impaciente con respecto a logros personales me gustaría poder hacer una pintura así bien bien chingona eh, el primer intento, pero pues obviamente no, no se puede, ¿no? Es un, eh, es como dicen, un viaje de, de mil kilómetros, ¿no? Y hay que empezar con un paso. Eh, y me he tardado mucho en dar ese primer paso. Creo que uh, tengo a estas alturas en mi vida y en mi carrera, creo que tengo eh, los elementos necesarios para dar el primer paso y, y empezar a, a enfocarme en, bueno, quiero aprender a hacer. Eh, contrastes de luz contrastes de color mejor eh, por eso estos este, ejercicios de escala de grises aquí me gusta mucho por ejemplo mencionaba durante el speedpaint me gusta mucho ese ese contraste ese cambio de, de tonos que hay en el cuello de, de, de la pintura de diego rivera porque eh, le da mucho volumen al, 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 a la pintura o sea tanto así que como mencioné al principio en el boceto, no sabía que era una pintura, pensé que era una escultura. Dije, ah, qué raro, no sabía que Diego Rivera hacía si esculturas. Ok, pero no. O sea, yo. Caí en la trampa. Me. Este. Me he engañado a mí mismo. Um, y otra cosa que mencionaba es que. Uh, en muchas. En la, en, la mayor, en la mayor parte de las ocasiones. El aprender. depende mucho más del estudiante que del maestro. Es importante tener maestros que inspiren, definitivamente. Sin embargo, para lograr un aprendizaje total y un aprendizaje real, me parece que es importante que el estudiante quiera aprender. Y es... Um, en mi caso, por ejemplo, he tenido excelentes maestros de, de dibujo y de pintura y... y Amigos que me han enseñado a, a, a ver ciertas cosas, este, que me han dado consejos, sin embargo, yo no he estado a la altura de su enseñanza, ¿no? Si me explico, yo no he tenido como la mentalidad, eh, la disposición, la consistencia um, de practicar, y no ha sido hasta que empecé esta serie, eh, estos, estos diarios en los que estoy. Eh, pensando y hablando de lo que como externalizando mi sentimiento a la hora de dibujar que he tenido más esa um, ambición digamos no de de, de querer mejorar um, aquí estoy intentando ver qué está pasando con mis este con mi brocha porque no estoy dibujando bien. Y me di cuenta de que estaba dibujando en, en, el, en la capa del boceto. <laughs> no en la capa de la pintura. Por eso no me quedaba. Dije. ¿Por qué está saliendo todo tan, tan este. tan clarito. Y era porque estaba en la capa del boceto. Que tiene una. Uh, opacidad, ¿no? En fin. Uh, aquí. Tiendo a depender mucho. Pero mucho. del. Este. De las líneas oscuras, ¿no? De, de, del outline, digamos. Uh, para poder eh, este, demostrar como cambios de volúmenes. Y aquí eh, me, me escudo mucho en ellas, ¿no? entonces eh, aquí pues, las necesite para poder hacer como la, la, el borde de la nariz, este los ojos, etc. Um, aquí voy a hablar de esto un poco más eh, cuando termine aquí la pintura acelerada, pero tendría que haberme puesto a hacer un poco más de. Um, con un poco más de esmero en el cabello porque eh, nada más lo sugerí fue una sugerencia del cabello y no no le di toda la atención necesaria creo que es algo que tengo que practicar uh, ahorita um, no tengo tiempo suficiente de ponerme a hacer eso pero voy a tener que hacer otro estudio eventualmente tal vez de una estatua griega en la que o una estatua de rodán tal vez porque eh, los las formas en las que hacen cabello y telas y cosas así es impresionante. Es, es realmente increíble. Y como creo que me lo mencioné durante el speedpaint o durante el boceto, no me acuerdo. Pero um, me gusta mucho cómo hacen el cabello en, este, um, en estas esculturas griegas porque está muy estilizado. Son como eh, grupos de cabellos y, y, y es como la, la sugerencia de que fluye ¿no? y, y, y se ve bastante chido. Um, aquí estoy dándole un poco de, de volumen con, con luz ya le di volumen con luz a la nariz al labio creo que me faltó un poco ahí en el labio de, de volumen este um, me sigue pareciendo una um, como una marioneta de calcetín uh, y una cosa que mencionaba también es que eh, me siento mal a veces de Intentar hacer algo y que no me quede bien. Um, y es. Es importante dejar atrás ese sentimiento, al menos para mí, porque no. no me beneficie en nada, ¿no? Gano más de haber intentado hacer algo y fallado que de no haberlo intentado. Um, y tal vez eso suena muy. Eh, de autoayuda o lo que quieran, pero. Es, es como me siento ahorita haciendo esto. O sea. No creo que este estudio me haya quedado tan mal. Creo que no quedó excelente, pero no creo que me haya quedado tan mal. Um, y no he hecho cosas así porque... Por, por pereza o porque me da miedo eh, que me quede bien. Um, perdón, me da miedo que me quede mal. Me da miedo que me quede bien, definitivamente. No quiero ser bueno en esto. <laughs> uh, me da miedo que me quede mal. Um, y... Vaya, hasta parece que sé lo que estoy haciendo ¿no? con, con la pintura, pero realmente estoy como uh, intentando eh, dar esa sensación de, de volumen en, en, en el cabello y aquí estoy poniendo un poco más de oscuridad en, el, uh, en las orejas. Este, creo que me faltó un poco más de consistencia y de, de seguridad a la hora de dibujar la oreja, por ejemplo. Um, realmente es impresionante esa pintura de Diego Rivera. Uh, eh, fue una excelente idea y pensé que iba a ser mucho más fácil hacer esto porque pues, está monocromático y podría copiarlo directamente pero no, no fue tan fácil me costó mucho mucho trabajo uh, ya se está acabando la parte del dibujo acelerado así que dejaré que eh, el yectums del pasado siga hablando y pues bueno creo que ahí este ahí lo voy a dejar hasta ahorita ahí voy a haber cortado ahorita creo que el speed paint uh, la pintura acelerada hace unos minutos bueno hace unos segundos um, qué puedo observar uh, en mi pintura que podría cambiar creo que podría definitivamente intentar me dio no solamente tengo que ponerme a trabajar ya en mi, en mi chamba del día a día, pero este... Um, este... Eh, me dio un poco de pereza y un poco de miedo eh, empezar a hacer los... todos los caerelitos y los cabellos de... de este individuo. Um, tengo que practicar eso porque definitivamente es algo que me falla mucho. Um, Creo que tonalidades y valores en el pedestal en el que está. Creo que me fallaron un poco. Eh, luz. Um, luz y más luz. Creo que. Este. contrastes en los ojos. Podría haber trabajado en ello. Um, creo que. un poco más de cuidado. y un poco más de enfoque en el cuello. acá abajo. Um, los labios. Creo que hice. Le di mucho hincapié al labio de arriba. Y no suficiente al de abajo. Um, creo que. contrastes en la parte de abajo del labio. Este. Me fallaron. Eh, la difuminación. De los grises. hacia allá. Creo que en general volumen. Um, en cuanto, sí, en, cuanto a en cuanto a volumen lo que puedo observar es que tal vez la, la cabeza. En lugar de ser así. Les digo que me quedaban muy cachetones. Podría haber sido un poco más así, ¿no? O sea, tendría que haber sido un poco más la. La. la dirección del, del rostro. Um, creo que. Igual también esta parte de acá de la. Um, del pedestal me falló un poco más de seguridad quizás en volúmenes en esta parte de acá de la, de la base um, creo que la base que yo dibujé es mucho más grande o sea creo que la base realmente era como de este tamaño y la y la base que yo dibujé la hice básicamente como del mismo grueso, ¿no? Podría, podría ser. Um, ¿Qué más? De nuevo, contrastes acá abajo. Contrastes y forma. Eh, creo que no le di suficiente este. no hice muy evidente este. este como. Eh, este volumen acá abajo. Ah, el volumen de, de, de la mera mera base tampoco me quedó muy bien. creo que sí o sea lo que más me lo que más me irrita de lo que no hice fue cabello creo que podría haberle puesto más atención al cabello pero habría tenido que hacer un estudio bastante más largo um, tal vez una hora más larga para que pudiera hacer eso sin embargo eh, no tengo tiempo ahorita um, de hacerlo este um, creo que la forma del de la base tiene que haber sido así. Quizás. Creo que también. Sí, porque creo que. ¿Cómo está esto? Está esto aquí baja. Sí, o sea, creo que la base me quedó mal. Porque. Creo que esta parte del. De la base tendría que haber llegado como hasta por acá para que tuviera sentido. Más o menos así. Y entonces, esta parte del y esto esto tiene que ver más con el boceto que hice, ¿no? Esta parte tendría que haber quedado como más así. Y entonces, haber hecho la base en sí más amplia. Creo. No estoy seguro. A ah, las cejas, la frente, creo que no no le puse suficiente atención a la frente este distancias entre o sea creo que aquí me quedó muy amplio la distancia entre el ojo y la el cabello este um, tal vez también la el ángulo hacia el que está viendo este individuo um, creo que me debería quedar un poquito más hacia arriba los ojos o sea más, más hacia allá que Porque ahorita está viendo como hacia allá, en lugar de estar viendo hacia allá. Parece que este está riendo: de, ah, no tienes los zapatos nuevos que yo tengo. Plebeyo. Parece que es lo que está pensando. Um, la oreja, definitivamente la oreja podría haberle puesto mucho más esmero. Uh, y pues obviamente el cabellito que baja por acá este varias cosas creo que son varias cosas que tengo que mejorar pero en general no me disgusta del todo ahora puedo ver bastantes más de las fallas ya que hice todo este boceto encima pero um, en general no, no, no me disgusta creo que, creo que fue un, un buen ejercicio y en fin eh, muchísimas gracias por estar y los veré mañana